ser humano honra a las madres durante el mes de mayo y siempre. Ser instrumento para dar vida es una bendición siempre, pero mucho más cuando esto se hace en condiciones especiales. Hoy escucharemos el testimonio de Zully, una mujer que es ciega y afirma que sus hijos son la luz de sus ojos. Y pasar de los 90 años y mantenerse productiva, activa, participativa, con una misión y un propósito de vida, es admirable. Nos honramos hoy recibiendo a María Cristina Camilo, nada de doña, que no le gusta que le digan doña. Y vamos a descubrir otra República Dominicana a través de la feria Aventúrate, un turismo ecológico, alternativo y de aventuras. En verdad yo quisiera ver a mis hijos, pero sé que es difícil, aunque no lo pueda ver con los ojos, pero lo veo con el corazón. Mamá, ¿es verdad que yo no soy tu hija? Mire, señor, yo me voy a casar con usted, pero no le quiero. Orgullosa de mis canas, de mis arrugas, y cada arruga que te llega es un año que tú has vivido y una experiencia que has adquirido. Donde nosotros promocionamos negocios ecoturísticos de naturaleza y sostenible. Honramos a madres como una manera de decir, gracias mamá por haberme dado la vida. ¿Qué significa ser una madre con una condición especial, por ejemplo, ser ciega? Zully, madre de tres hijos, nos ofrece su testimonio. Ser madre fue algo bonito. Yo pensé que yo nunca iba a tener hijo. Y eso fue una experiencia muy bella para mí, yo tener mi hijo. Que me pudiera decir mamá, mami, porque yo pensé que eso era algo en mi vida, que nunca yo iba a poder tener un hijo. Y Dios me bendició con tres niños. Es algo lindo, yo vivo por mis hijos. Fue difícil, yo lloraba, pero cuando lloraba tenía el consuelo, te ponía el niño así, ponía el dedo en la boquita y le metía el pezón. Y fui ingeniándomela como Dios me ayudó. Quiero a mis hijos y lucho por mis hijos. Es una felicidad muy grande que yo tuve cuando yo iba a dar a luz. Y me decían, es varón. Y yo sabía que no lo iba a ver, pero sentía que era mi hijo. Sentía que decía, no lo veo, pero la gente dice, ¿cómo tú conoces a tus hijos? Cada uno de ellos tienen algo diferente. Este es Rowling, que es el más chiquito mío, tiene 16 años, le gusta el color negro con rojo y de comida le gusta el locrio de pollo. Este es Rolandito, el segundo hijo mío, a él le gusta la berenjena. También le gusta el color negro con blanco, no sé. Este es Rafaelito, mi primer niño. Él le gusta el color azul con negro y le gusta de todo, no sé. Le gusta comer de todo lo que hay. La primera vez yo me di cuenta que estaba embarazada. Yo tenía miedo porque yo no veía. Y fui feliz, fue un embarazo espectacular, precioso, porque yo bebía, bailaba. Me gusta verla bailando y contenta. Me encantaba y mi barriguita, me veía bonita. Como que en ese momento no me importó yo ver el rostro porque yo sabía que no lo iba a ver. Sentía alegría porque tenía un hijo. Cuando llegamos a la casa, la gente decía, se parece a su papá, que esto, que lo otro, es buchú. Yo traté yo poner la mano, saber mi hijo era largo, flaquito, después fue que le engordó. No tenía cabello. Decían que se parecía a un mi nene. Yo tenía en mi mente un mi nene. Un momento feliz. Cuando comienzan a caminar, a gatear, decir palabras, papá, mamá.
hubo muchos momentos de felicidad, pero hubo tristeza, porque había cosas que no la podía ver. Ya, por ejemplo, ya yo grandecito, llegaban, me dice, mami, mira lo que yo hice, me la ponían en la cara, así, la macota. Y decía, está linda, pero yo no veía lo que yo escribía. Ellos saben que yo no veo, yo creía a mis hijos así. Muchas veces yo lloré mucho porque habían cosas que yo quería ver, la de mis hijos, y no pude, y lloré mucho. Me gustaría que ella viera todo lo que yo he hecho en la vida, en 19 años que tengo. Pero con todo y todo ser así, me siento feliz y orgullosa por mis hijos. Ellos saben que yo soy su mamá, saben que soy no vidente. Son fuertes, son varones, pero yo soy más fuerte que ellos. Si mi papá hubiera sido igual que mi mamá, o sea, así, siempre por su derecha, nosotros hubiéramos salido más de lo que somos ahora mismo. Y ellos están ahí que lo pueden decir. Sí ha tenido que dar, ha dado muchos golpes, le ha dado un par de fuetazos, son fuertes, claro. Y nada, yo entiendo que ellos me respetan. Ha sabido llevarnos, siempre está con nosotros en la buena y en la mala. Lo que a mi mamá le hace más feliz es que nosotros estamos bien. En verdad, yo quisiera ver a mis hijos. Pero sé que es difícil. Pero con todo y todo estoy feliz porque lo tengo a ellos. Aunque no lo pueda ver con los ojos, pero lo veo con el corazón. Mayo, mes de las madres, en Ser Humano, honrando a las madres, honrando la vida y honrando esa sabiduría que dan los años y sobre todo cuando se llevan con dignidad. María Cristina Camilo nos prohíbe que le digamos doña. Algunos le dicen Maíta, como su hijo, toda una leyenda, como primera locutora dominicana. Muchos saben de sus logros profesionales, lo que quizás muchos no sepan, los retos que tuvo que enfrentar a nivel personal. Y como dicen los terapeutas, los profesionales de la conducta, no es la situación que enfrenta la persona, es cómo reacciona el individuo ante ese estímulo externo. Y ante eso, uno se inclina y se quita el sombrero ante María Cristina Camilo. ¡Qué honor tenerla acá! Gracias, mil gracias. El honor es mío de que tú me invitaras a tu programa. Ay, gracias. Y todo comienza a nacer, que no tuvo oportunidad de criarse con su madre sanguínea, porque ella murió días después del parto, a consecuencia del parto. ¿Qué significó esto? Y ser luego adoptada por una tía. Fíjate, yo vine a saber que esa no era mi madre, la que me estaba criando, cuando ya yo tenía varios años, o sea, ya tenía 10. Y cuando me pidieron que tenía que llevar el acta de nacimiento al colegio, yo estaba estudiando en el Colegio Inmaculada Concepción, vivía allá prácticamente en el colegio. Y entonces, cuando me muestran mi acta de nacimiento, yo veo que mi apellido es Camilo. Y yo digo, ah, no, pero Camilo es mi mamá, porque mi mamá, la que me crió, era hermana de padre y madre de mi verdadero papá, o sea, de a quien yo tenía que decirle papá, pero no me crió. Entonces, yo digo, pero aquí no está el apellido de mi papá. Y entonces me dicen, no, es que tú no eres hija de ellos. Ellos te adoptaron. Tú eres hija de tu tío Chirín
o sea, mi verdadero papá, que le decían Chirín, era Basilio Camilo. Yo me imagino que eso fue fuerte, saber eso a esa edad. Fíjate que yo lo que tuve fue como un momento de rebeldía. No quería pensar de que era verdad que ellos no eran mis padres. Y yo le decía a mamá, a mi mamá de crianza, le decía, mamá, ¿es verdad que yo no soy tu hija? Y ella me decía, sí, tú eres mi hija, porque yo te crié. Okay. Y entonces yo, al saber que era tan amada, que para ella yo era su hija, bueno, pues yo dije, pues no, nada, esta es mi mamá. Porque esa tía tenía 20 años casada, pero no había podido tener concebir, hijos. No había podido, o sea, no. Que María Cristina vino a ser esta hija anhelada. Así mismo fue. Cerca de 43 hermanos de padre. Sí. Eso es otro reto personal. Pero muy grande. Y a pesar de, fíjate, mis hermanos yo conocía muy pocos, porque solamente conocía a los que estaban a mi alrededor. Yo vine a conocer que tenía tantos hermanos ya luego de adulta, ya yo casada, ya yo con hijos, en fin, ya lo vine a saber tarde. Pero yo decía, a mí me avergüenza que yo tenga tantos hermanos, porque, pero, caramba. Pero, ¿qué vamos a hacer? Se aceptan, ¿no? Se aceptan. Y llegué a amarlos a casi a todos. Ya. Y algunos no llegó a conocerlos. No lo llegué a conocer, murieron antes de conocerlos. Uno habla de matrimonios acordados y piensa en la India, piensa en Nepal, pero aquí hubo un caso. En el caso suyo, sí. La familia acordó ese matrimonio. Sí. Mis padres se vieron, ellos tuvieron una posición muy buena. Fíjate que me mandaron a estudiar al colegio que era más caro en la República Dominicana. Pero resulta que mi papá era un exportador de frutos. Él compraba los frutos y luego por el tren que hacía el trayecto de San Francisco de Macorís a Sánchez, entonces él embarcaba esos productos al extranjero. Y pues ganaba bastante bien. En esa época mi papá tenía un almacén lleno de cacao y café que lo había comprado a un precio exorbitante, $20 el quintal, y de un plumazo Trujillo, Dios, lo puso a 3 pesos el quintal. De 20. De 20 a 3. Mi papá tuvo, claro, una pérdida enorme. Se vio en una situación muy crítica. Eso es una quiebra. Una quiebra total. Y para desgracia, nuestra casa que teníamos en San Francisco de Macorís, el club que nos quedaba al lado, el Club Esperanza, cogió fuego. Se quemó el club y quemó nuestra casa. Y por desgracia, la casa no estaba asegurada. Se quemaron muchas casas en esa época. O sea, que prácticamente lo perdieron todo. Lo perdieron todo. Entonces, tenía como 13 añitos, ¿verdad? Yo no, todavía no tenía 13, tenía 12 y algo. Y una niña que me imagino que en esa época todavía casi jugaba muñecas, no, ¿verdad? Y con una inocencia total. Entonces, fíjate, mis padres quisieron asegurarme un porvenir. Ellos, en su imaginación, me vieron casada con este señor de una familia honorable, un hombre que diríamos un tipo, ¿verdad? Pero me llevaba 17 años. Y yo no sé, pero se dio una enamorada de que como loco, y dijo que se casaba seguido. Y ellos dijeron, bueno, le voy a asegurar un porvenir a mi hija para que ella no tenga que pasar trabajo. Creyeron ellos. Y fíjate, a la hora de casarme,
yo antes de casarme, yo era muy obediente, porque yo sabía que tenía que obedecer a mis padres, pero le dije a él, mire señor, yo me voy a casar con usted, pero no le quiero. Y él dijo, no importa, el amor nace después. No nació, podría haber nacido, porque era el único hombre que yo había visto en mi vida. Pero como él tomaba tanto, ¿sabe? Yo le cogí miedo. Y entonces, pues, lo que opté fue por irme otra vez a mi casa. Volvió a su casa. Pero Dios me premió con un hijo. Ok. Hay algo raro, ¿verdad? Cuando a mí me comenzaron los malestares, yo creía que era paludismo, porque, claro, ya tú sabes las cosas que le pasan a una mujer embarazada. Y entonces, era una niñita, sí, 13 años. Sí, cuando voy donde el médico, le digo que yo creo que tengo paludismo, porque a mí me habían dicho que el que tenía paludismo vomitaba y que yo estaba vomitando mucho. Y el médico, después de examinarme bien, me dice, no, mi hija, usted lo que tiene es que está embarazada. Y yo le pregunté, fíjate la inocencia de esa época. ¿Qué usted le pregunta? Que yo le pregunté, ¿y qué enfermedad es esa? Ay, por favor. Él miró a mi madre, me miró a mí, y volví y miraba a mi mamá, y volví y me miraba a mí. Y a lo último me dijo, no, eso no es una enfermedad, ay, es que vas a tener un hijo. Ay, Dios mío. Pero, óyeme, bendita la hora que me dijo así, porque desde ese instante yo me sentí madre. Yo me sentí aún que siendo niñita, aún una niña. Siendo una niña, yo dije, Dios, yo tengo la responsabilidad de un hijo, ahora Dios voy yo a cuidar a un hijo. Y ese fue como su propósito de vida, su misión. Y mira, esa es la bendición que Dios me dio. Tuvo un reto, una situación bien difícil, creo que él tenía como 19 años. ¿Quién? Su hijo, cuando le diagnostican que no se sabía si era cáncer. ¡Ay, muchacha! ¿Qué edad tenía él? No, que va, 16 años. 16, un 16, jovencito. Un jovencito. Le dijeron, puede ser cáncer. Puede ser leucemia o tuberculosis del hueso. Al final era como un tumor. Ay, mi vida. Era un pequeño quiste alojado en la cabeza del fémur. Y según se rozaba el fémur, ese le daba un dolor terrible. Y los médicos aquí no encontraban cómo. Pero imagínense que le digan a una madre joven, tú también, te puedes imaginar, que su único hijo tenía esas enfermedades. Superado esto, hoy día ya su hijo le ha dado 4 nietos, 9 bisnietos, y dice María Cristina que verá un tataranieto, yo una espero, tataranieta, ¿verdad? Sí, así, lo que Dios me mande. Y uno le pregunta, ¿y su hijo? Porque ella habla de su hijo como si fuera un bebé. Tiene 80 años su hijo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le dicen cuando ustedes salen juntos? Ay, qué linda. Tú sabes que a veces me preguntan, ¿ese es su esposo? Y si no, ese es su hermano, ¿verdad? Ya. Sí, porque deben verse. Sí, parecemos madre, en vez de madre e hijo. Sí. Lo que parecemos somos dos hermanos, sí. Él más joven y yo mayor. Qué bendición. Una bendición. Tú no lo puedes imaginar. Esa es una bendición que Dios me ha dado. Se reúnen para las fiestas familiares. La mayoría vive fuera, pero cuando se reúnen son una familia de 20. 20 personas. Qué maravilla. Así algo es. Admirable en usted es que mantiene esa energía, esa juventud. Yo no sé si las y los televidentes lo pueden apreciar a través de la pantalla, pero esa piel única, y uno dice, ¿cómo? Esa voz limpia, nítida, de décadas atrás. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, fíjate, eso es un don de Dios, porque yo nunca he hecho nada para mantenerme con la voz. Yo siempre todos mis trabajos son, yo hablo natural.
Y yo siempre cuando le hablo a cualquier persona que quiera incursionar en los medios de comunicación, yo le digo, lo que tienen que hacer es hablar natural, no forzarse, porque, claro, las cuerdas vocales se sienten si tú haces algún esfuerzo. Cuando tú gritas, tú sabes que has hecho un esfuerzo. Pues entonces lo que tienes que hacer es hablar natural, más nada. Y así usted ha conservado esa voz. Así nítida. Es. Y el cutis, bueno, es que ni me maquillo, ni me pongo cremas, ni me hago nada que no sea lavarme con mi jaboncito cuando me baño el cuerpo, secarme muy bien y luego me pongo unos polvitos talco para que no se me vea tanto el brillo. Pero Dios nada santo. Más. Y con tantas cremas y cirugías y procedimientos, inyecciones que utilizan las jóvenes hoy día. Sí, así es. Sorprendente. Pero fíjate, yo digo, a todo el mundo le digo que yo vivo orgullosa de mis canas, de mis arrugas, de mi poca estatura y de mi feura. ¿Qué feura? Sí, no diga eso. Porque mira, María Elena, si yo hubiera sido una Miss Universo, hace tiempo que ya yo hubiera caído en el olvido. ¿Por qué? Porque la belleza es pasajera. Hay que ser agradecido de Dios. Y cada arruga que te llega es un año que tú has vivido y una experiencia que has adquirido. Así mismo. Yo me pregunto. ¿Lucirla con humor? Y ella lo va a responder cuando regresemos. ¿Cómo se sentirá María Cristina en esta sociedad que rinde un culto a la juventud y a veces olvida la sabiduría de los que tienen varias décadas? Y hablaremos un poco de ese gran trabajo, maravilloso trabajo que ella realiza con los abuelos y las abuelas. Volvemos en breve. Que vamos a hablar con María Cristina Camilo sobre su misión con los envejecientes. Pero ahora que celebramos recientemente o conmemoramos los 50 años de la Guerra de Abril, ¿ustedes se imaginan a María Cristina Camilo entre balas, entre esos conflictos bélicos, cantando la lotería? Cierto. ¡Qué experiencia! Así ¿Y cómo es. Fue eso? Fíjate, yo comencé la lotería desde el sorteo número uno, cuando se le puso el nombre de Lotería Nacional, porque antes le decían la Lotería de Mon. Y entonces yo, como locutora de La Voz Dominicana, nos mandaron a Julio César Félix, José Antonio Núñez Fernández y a mí a que nos dieran práctica de cómo cantar la lotería. Bueno, pues cuando ya comenzamos a cantar la lotería, ahí cantábamos desde el año 51 hasta el 65, que fue la guerra de Abril. Fratricida. Entonces, yo tenía que ir a la lotería a cantarla. ¿Por qué? Porque los domingos no se podía dejar de vender los billetes, ¿verdad? El gobierno sabía, eso era sagrado. Y yo, para poder, como había un cordón, que yo vivía en el ensanche Luperón, y había un cordón de que no se podía pasar por ciertos sitios, entonces yo lo que hacía es que me iba al Colegio Veritas, donde las monjitas teresianas, me quedaba a dormir donde ellas, para poder el domingo en la mañana irme a la feria a cantar la lotería. Y estando cantando la lotería, a veces, porque la cantábamos afuera todavía, porque el edificio no estaba completo,
y cantando la lotería, a veces yo oía el silbido de las balas que pasaban. Dios. No dejé ningún domingo de cantar la lotería. Dios. Ya tú sabes. ¿Cuántas vivencias sí. en la dictadura de los últimos años? ¿Cómo se siente una persona como usted en una sociedad que no es algo exclusivo nuestro, diríamos del occidente, que rinde culto a la juventud, que olvida la sabiduría de los envejecientes? Fíjate, muy apenada. ¿Por qué? Porque no saben que ellos también llegarán un día a tener nuestra edad. Gracias a Dios que ahora existe el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y que se le ha hecho un poco de propaganda a cómo debe atenderse a las personas mayores. Y ha cambiado un poco, porque yo quiero decirte con sinceridad que a mí cuando yo salía a la calle me daba pena ver que a una persona mayor le decían que qué hacía en la calle, que no se había muerto, y le decían epítetos que no se deben nombrar. Así es. Entonces, ya no, ya gracias a Dios en los bancos se nos concede a las personas mayores que no hagamos fila, y en ciertos sitios a veces sí hay que hacer filas en los bancos y esto, en los colmados, los supermercados, pero ya tenemos otra consideración. Y yo espero en Dios que la juventud piense que si ellos quieren vivir, van a llegar a ser viejos. Y usted ha tenido mucho que ver con este cambio de conciencia. Bueno, sí, porque tengo un programa sí. dedicado a los abuelos, a la familia entera, donde nosotros le damos consejos a los jóvenes y también a las personas mayores que se dejen amar. Y ella les recomienda que se mantengan productivos, activos y participativos. Los ¿Por tres. Qué? Bueno, porque hay que estar activos para poder ejercitarse, no sentirse, no quedarse anquilosado. Hay que ser participativos, porque eso te da alegría, la alegría de vivir, y hay que ser productivos para no ser una carga a la sociedad y a la familia. ¿Y son receptivos cuando ellos escuchan este mensaje? A veces sí, y a veces tal vez lo ignoran. Usted va a cumplir 94 años. Sí. Ahora en el 2015. Sí. Pero ha visto partir a muchos compañeros. Casi todos. Algunos más jóvenes que usted. Muy, pero muy jóvenes. No, sí, yo creo que la persona que se mantiene más en los medios de comunicación, que de más edad, soy yo. ¿A quiénes extraña? Mira, extraño a todos los que formaron el cuadro de Romance Campesino. Macario, Felipa, María Rosa, Pololo, José Antonio Esteves, Julio Aníbal Sánchez, a todos esos, muchas actrices bellas, maravillosas que se me han ido. En fin, fíjate, esa María Rosa yo la quería como una hija. Y todos esos que se han ido me hacen falta, mucha falta. Pero yo estoy segurísima de que nos vamos a juntar en el cielo. Y ustedes eran como una familia. Una familia, verdaderamente una familia. Y usted nos decía, no seguíamos libreto. Había mucha improvisación. No, el cuadro de comedias de Romance Campesino nunca tuvo un libreto. Siempre fue improvisado. Nosotros sí, los actores, para poder trabajar teníamos que estudiar. Pero ellos no. El cuadro Romance Campesino nunca tuvo un libreto. ¿Qué capacidad? Ah, maravillosa. ¿Y su salud, cómo está? Muy buena, gracias al Señor. ¿Y usted lleva una alimentación especial? No, ninguna. Yo soy una dominicana cibaeña a carta cabal. ¿Qué significa eso cuando hablamos de salud y de alimentación? Cuando dice, soy una cibaeña carta cabal. Ah, ¿qué? Que le gusta mucho comer, porque el cibaeño le gusta mucho comer. ¿Y usted se da esos gustos? Sí, gracias a Dios, de todo lo que aparezca, yo como. Así mismo. Y conversando con usted,
pienso que usted sería un como un hilo conductor excelente para pasar revista a los últimos 100 años de nuestra historia. Porque es usted verdad. ha sido protagonista desde lo que vivió siendo una niña, lo que ocurría con su familia era lo que ocurría en el país y luego más adelante la dictadura y todos los gobiernos que hemos tenido. Ojalá que uno de nuestros directores se anime, que usted también se anime a contarle su historia y que podamos ver su historia en el cine. Es que mi historia está en un libro que ha hecho Luis Dante Castillo. Sí, pero además del libro, podemos tener ahora, aprovechando este boom de la industria del cine. Ay, Dios mío. ¿Usted lo aceptaría, verdad? Bueno, me encantaría, porque así mi familia tendría siempre un recuerdo. Ah, pues esperemos que así sea. Gracias y nos vamos a encontrar nuevamente. Si Dios lo permite. Gracias por haberme invitado. Gracias. Y que Dios te bendiga. Amén. Y a través de María Cristina, como decíamos al principio, honramos a toda madre, honramos la vida y honramos la sabiduría. Y cuando regresemos, porque debemos aprender de esta sabiduría, de la experiencia del que tiene varias décadas y también esa energía, esa aventura del joven. Aventúrate un nuevo tipo de turismo ahora con este proyecto del 2015. ¿Y quién no dice que sí a esta invitación? ¡Aventúrate! Yo quiero ir. Y además, descubre una República Dominicana que tú no conoces. Yo quiero ir. Me prometen que vamos a conocer la receta original de los famosos yaniqueques, que ustedes saben que es una receta que vino por los inmigrantes de las islas inglesas que se establecieron en el este de la isla, en Samaná. Pues la receta original la vamos a conocer ahí. Y muchos puntos turísticos. Karen Panocchia está aquí para hablarnos de esta feria turística que es muy diferente y una feria realmente alternativa. Buenas noches, Karen. Buenas noches, María Elena. Gracias por invitarme. Bueno, Aventúrate 2015 es una feria que nosotros hacemos anual. Esta es la tercera versión, donde nosotros promocionamos negocios ecoturísticos de naturaleza y sostenible que hay en el país a nivel nacional. Esta tercera versión va a ser en el Jardín Botánico Nacional los días 16 y 17 de mayo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Será completamente gratuito para toda la familia, habrán actividades para toda la familia y queremos que el dominicano salga este día a conocer su país, aunque sea en el Jardín Botánico, para hacer compromisos para el futuro. Eso es sábado y domingo, sí, o sea que es una excelente actividad de fin de semana y familiar. Y eso puede motivar a hacer visitas futuras a esos lugares. Exacto, vamos a tener muchísimas ofertas, cada negocio tendrá su oferta especial. Tenemos también el Banco de Reservas que estará canjeando puntos de su tarjeta para comprar vacaciones y también facilitando préstamos personales. Ah, porque se puede hacer la contratación ahí mismo. Sí, ahí. De ahí uno sale con fecha y todo. Qué peligro, en el buen sentido de la palabra. Claro, habrá tour operadores también que se dedican al turismo rural y al turismo de aventura. Dime algo diferente, porque ustedes hablan, es una República Dominicana que tú no conoces, vas a descubrir nuevos puntos, nuevos elementos del país. Por ejemplo, ya mencionábamos lo de la receta original de los yaniqueques. Claro. En Samaná. Bueno, muchas personas asocian el turismo del país con el sol y la playa, pero nosotros somos en la región una de las islas, si no la más diversa que existe. Entonces, tenemos diferentes lagunas,
tenemos excursiones, diferentes senderos que son... Me gustan los ejemplos. Dime un ejemplo de una laguna espectacular, dime un ejemplo de un sendero poco conocido, si te recuerdas. Claro. Porque sé que días antes del evento, ¿verdad? Tendrás mucha información en el disco duro, pero dime algo. Por ejemplo, vamos a tener Hacienda Cufa. Hacienda Cufa tiene un sendero de cómo se produce el chocolate artesanal en Puerto Plata. Y esta comunidad, hay un grupo de mujeres que utilizan también el cacao para hacer barro de cacao y hacen faciales de cacao natural, claro, mezclado con barro del mismo río que la aproxima. Que ahí hay que destacar que si el mundo entero anda detrás del cacao orgánico y se hablan maravillas en términos del aporte medicinal del cacao, nosotros que lo producimos, que somos, si mantenemos el puesto, el primer productor de cacao orgánico a nivel mundial, tenemos que aprovecharlo. O sea, esa ruta de sendero va. ¿Qué Así más? Así es. También tenemos diferentes lagunas, como la Laguna Dudú, que son como... ¿Está dónde? Cabrera. En Cabrera. Exacto. Okay. Y son como piscinas naturales donde se pueden lanzar por medio de un pequeño zip line. Eso es para los aventureros de verdad, de verdad. Exactamente. También tenemos pequeños ecologes como Natura Cabana o como Clave Verde en Samaná, que son establecimientos que son construidos con materiales locales, artesanales, y se dedican mayormente a la naturaleza, a la comida saludable. Y tenemos la ventaja del que no quiera, por ejemplo, aire acondicionado. Exacto. Y no estar conectado, cero televisión, cero celular, pero quiere una clasecita de yoga y la puede, claro, tener, un masajito en el spa, y la gente muy, muy amigable. De hecho, dentro de las actividades pautadas que pueden encontrarse en nuestra página web dedicada al evento, que es www.aventurate.do, tenemos yoga, que ofrecerá Mi Yoga completamente gratis, lo único que las personas tienen que inscribirse con anterioridad. Y tenemos también clases de Latin Mix del Body Shop y diferentes talleres que ofrece el Ministerio de Industria y Comercio para personas que tienen innovaciones o pequeñas ideas que quieran desarrollar. ¿Por casualidad habrá puestos de venta de comida? Claro, vamos a tener un mini food court. Vamos a tener muchos elementos dominicanos como el chimi, el yun yun, el rinconcito dominicano, pero también vamos a tener la presencia de pizzas como Papa John's y refrescos y eso. A veces uno viaja mucho y no conoce el país. Y cuando comienza a descubrirlo, dice, Dios mío, qué rico es este país, porque hay todo tipo de clima, todo tipo de ambiente, todo tipo de turismo se puede hacer según el gusto del visitante, del viajero. Y eso lo vamos a poder confirmar en, claro, la feria. Y muy importante también es la personalidad del dominicano. Y muchos personajes, como la de Viaja Pan, pero habrá muchos otros, por ejemplo, Rubio, que es un avicultor, que se conoce mucho por la área de Punta Cana, también estará presente, y personajes como este, los dominicanos podrán interactuar y recordarse un poco del dominicano en estos diferentes destinos. Entonces vamos a recordarlo, en el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico Nacional, los días 16, 17 de mayo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Podrán ir con toda la familia, habrá área para los niños, complementos de chiqui eventos, y habrá comida, habrá música, habrá actividades. Es una manera de uno planificar vacaciones diferentes, aprovechar ofertas de banco, claro, de agencias de viaje que estarán presentes, y conocer un poco más el país y encontrarse con muchísima gente interesante, que eso es como un valor agregado, claro, ¿verdad? Es, claro, una ñapa. Claro. Pues muchas gracias, Karen, y allá nos encontraremos. Ahora, cuando regresemos, una de las recomendaciones para lograr ese bienestar integral de Rosagna González de Terapia Boutique.
preguntado cómo se desarrolla la autoestima de tus hijos. Bueno, esta se desarrolla desde que están en tu útero, desde que son bebecitos o fetos que están dentro de ti, dependiendo del amor que hay alrededor, cómo mamá le habla, cómo le canta, cómo papá le pasa la manito por el vientre, por la barriguita, las canciones que le dedican, todo lo que siente a su alrededor. El bebé se va sintiendo un ambiente de paz y de armonía, y todo lo que pasa a su alrededor, él entiende que él o ella es la causante. Son muy egocéntricos, por eso que si le damos un ambiente adecuado, ellos entienden que ellos son buenos, que son merecedores. Ahora, cuando el bebé ya nace y esa mamá se lo lleva al pecho o le da esa fórmula a ese bebé y lo mira con una mirada perdida de amor, de afecto, y le dice palabras bonitas y le expresiones adecuadas, ese bebé se siente querido, se siente amado, y ahí se comienza a crear la autoestima. No solamente tiene que ser mamá, puede ser papá, la persona que lo cuida, la señora de la casa, un abuelo, un abuelo, pueden ser los seres que están a su alrededor. Y a medida de que va creciendo el niño, tú le vas diciendo qué bien lo haces, qué orgulloso estoy de ti, aunque haga 5 cosas malas y una correcta. Si le decimos esa cosa buena que hizo, a medida que va creciendo como adolescente también. Porque en la adolescencia, ¿qué pasa? Todo su cuerpo comienza a cambiar, le salen espinillas, el cabello cambia, le sale grasa, muchísimas cosas. Su cuerpo cambia y se sienten feos, no se sienten contentos, no se sienten bien. Entonces, en esa etapa hay que decirle sus cosas buenas, porque estamos orgullosos de ellos, lo que sentimos hacia ellos. Y haciendo esto, estos adolescentes se sienten un ambiente de armonía y de paz. Y aunque su cuerpo va cambiando, sienten que todo va a estar bien. También ustedes, papá y mamá, cuéntenle cómo fue su adolescencia, cómo fueron todos esos cambios. Enséñenle fotos del antes y el después. Y recuerda, una familia sana, hijos sanos. Gracias a Rosanna González de Terapia Boutique. ¿Qué sería de nosotras las madres sin ese acompañamiento profesional, sin esa guía en determinados momentos, en situaciones muy coyunturales, muy específicas, de los terapeutas y los profesionales de la conducta? Qué bueno que ellos están ahí para aconsejarnos, recomendarnos y guiarnos. Qué buen ejemplo de vida nos han dado Zully, por un lado, y por otro lado, María Cristina Camilo. ¿Cuánto tenemos que aprender con personas? Como ella dice, la propia María Cristina, no con la tercera juventud, la tercera edad, ella dice que ya va como por la quinta edad. Y todos a prepararnos para participar el fin de semana que viene en el Botánico de esta experiencia sobre turismo alternativo y ecológico. Aventúrate. Muy buenas noches y hasta la próxima entrega de Ser Humano.